A continuación, Matemática, Quinto Diversificado. Bienvenida a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Eddie Nova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Medidas de Tendencia Central para Datos No Agrupados del área de matemática del grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria, percepción y habilidad numérica. Hoy saludamos muy cordialmente a Mauricio, que nos acompaña en lengua de señas. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas esas medidas higiénicas. Y si ya están listos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como les había anunciado, vamos a trabajar a desarrollar el tema Medidas de Tendencia Central para Datos No Agrupados. Y al final vamos a realizar la práctica de un conjunto o de una tabulación de datos. Vamos a ir recordando ciertos temas. Vamos a iniciar con los conceptos y tenemos el concepto de estadística. Nos dice que es una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Para entenderlo de una manera más simple, la estadística nos permite reunir, clasificar y recalcular hechos que tienen una misma característica en común. Se pueden hacer cálculos numéricos y a partir de esos cálculos numéricos se facilita la toma de decisiones. Ese es el trabajo de la estadística. Dentro de los conceptos básicos tenemos población y muestra. Como podemos observar, la población es el conjunto mayor y la muestra es un subconjunto que pertenece y tiene las mismas características de la población. Esto se utiliza cuando hay poblaciones muy, muy grandes y no se puede estudiar a todos los elementos que forman parte de una población. Entonces, se toma una muestra, se toma un grupo representativo y se estudia y se hacen cálculos de esa muestra. Pero las conclusiones y los resultados son aplicables para toda la población, no solo para la muestra. Tenemos algún ejemplo acá de población y muestra. Población, nos dice, es todo el conjunto formado por personas mayores de edad, aquellas que ya han cumplido 18 años. Como es una muestra muy grande, si estamos refiriéndonos al país de Guatemala, la muestra tiene que ser más pequeña. Y vamos a utilizar como muestra aquellas personas que están empadronadas. Esta muestra se utiliza muy frecuentemente en tiempo de elección popular. Solamente aquellas personas que han cumplido con el requisito del empadronamiento están aptas para ejercer su voto. Entonces, los resultados de esta muestra se aplican a toda la población. Otro ejemplo de población podría ser animales mamíferos. Y una muestra es un subconjunto dentro de ese gran grupo de animales mamíferos. Podríamos tomar como muestra a los perros. O podríamos tomar como muestra a los gatos. Si regresamos a otro concepto de población, podríamos tener a todos los estudiantes que pertenecen o han sido inscritos a una universidad determinada. Entonces, una muestra puede ser los estudiantes que se encuentran en el primer grado. Otra muestra puede ser los alumnos que están por graduarse de esa universidad. Entonces, espero que estos ejemplos de población y muestra te hayan aclarado muy bien el panorama. Ahora vamos a ir a realizar algunos cálculos que son muy importantes. Vamos a ir
a lo que son medidas de tendencia central. Y tenemos por acá uno de los primeros conceptos, que es promedio. Y es la cantidad más próxima o similar a la media aritmética. Y de hecho, de acá en adelante vamos a llamar a la operación promedio como media aritmética. Vamos a tener tres medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. Van a ser nuestras tres medidas de tendencia central. Estas nos van a indicar hacia qué valor están orientándose los valores medios de un grupo de datos. Vamos a practicar. Acá nos dan el siguiente ejercicio. Nos dicen, en la siguiente tabla se muestra el número de horas que Héctor se dedica a trabajar mecánica durante una semana. La pregunta es, en promedio, ¿cuántas horas dedica a su trabajo por día? Entonces nos dicen, el día lunes él dedica a trabajar 4 horas, martes 5, miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 4. En todos los días trabaja distintas horas. Vamos entonces a calcular la media aritmética o promedio, pero quiero que te adaptes al término media aritmética para calcular cuál es el total de horas por día promedio. Entonces, hacemos esto. Sumamos cada una de las horas que él trabaja o le dedica a la mecánica y la dividimos dentro del número de eventos. Acá tenemos 4, 5, 3, 4, 5 y 4. ¿Cuántos eventos nos están dando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sumamos las horas de los 6 días y dividimos dentro de 6. Y entonces tendríamos 4 más 5, más 3, más 4, más 5, más 4, nos va a dar 25. Y esto dividido, 6. Al dividir 25 dentro de 6, vamos a obtener que la media aritmética es de 4.17 horas. Esto nos dice, o coloquialmente nosotros lo representamos así, en promedio, él dedica a la mecánica 4.17 horas por día. También tenemos las otras medidas de tendencia central, que es la mediana y la moda. La mediana divide el conjunto de datos exactamente por la mitad. Aquí necesitamos colocar los datos de manera ascendente. El menor de los datos es 3. Y le siguen los valores 4. Y terminamos con valor, doble valor, 5. Entonces, si dividimos por la mitad exactamente los datos, la mediana nos quedaría ubicada acá. Tenemos 3 datos al lado izquierdo y 3 datos al lado derecho. Ahí se ubica la mediana. Pero como no tenemos un valor porque tenemos valores pares, entonces vamos a calcular un promedio entre estos dos números que están ahí. Y entonces decimos 4 más 4 dividido 2. Y esto va a ser igual a 8 medios. 8 dividido 2 nos da como resultado también 4. Entonces la mediana para este conjunto de datos tiene un valor de 4. Y por último tenemos la moda. La moda es simplemente identificar aquel valor que tiene mayor frecuencia de datos. Entonces, la moda es aquel dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia. En este caso tenemos un 3, 3 4 y 2 5. Entonces, tenemos en moda un 3, 3, 4 y 2, 5.
Como podemos observar, el valor que más frecuencias tiene es 4. Y ese es nuestro valor para la moda. Y coincide también con la mediana, que es también 4. Pero el dato más acertado, el dato que podemos tener como más exacto, es el que corresponde a la media aritmética. Entonces, en moda tenemos el valor 4, que es el que más se repite. Y la mediana fue por el promedio de estos dos valores de acá. Tenemos bastante similitud en los resultados, pero el que más nos acerca al valor promedio o a la media aritmética es este de acá. Bien. Vamos a realizar ahora otro tipo de ejercicio. Vamos a ir a la tabulación. Expresar valores o magnitudes por medio de tablas. Esto nos va a dar un ordenamiento, pues, que nos va a permitir tener un análisis y una visión más clara de los datos que nos están dando. Practiquemos. Nos dice, representemos un gráfico de barras, por medio de un gráfico de barras, el cuadro de flores y obtengamos el promedio de producción. Ok. Nos dicen que al finalizar la temporada tenemos clases de flores, claveles 200, rosas 600, cartuchos 450, geranios 500, orquídeas 650, crisantemos 600 y gerbera, comúnmente conocidas como hierbera, 720. Esto nos piden que lo coloquemos o lo grafiquemos utilizando un gráfico de barras. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dos ejes. En el eje vertical vamos a colocar las clases de flores y en el eje horizontal las cantidades. Y entonces vamos a colocar una escala para las cantidades. Si vemos, este espacio es para representar 100, este mismo espacio es para representar otro 100 y así vamos de manera acumulativa, pero tenemos el mismo espaciamiento. Y entonces tenemos, claveles nos dice 200, entonces vamos a colocar acá una barrita desde 0 hasta 200. Y tenemos la primera representación en barra de los claveles. Luego tenemos rosas y nos dice que son 600. Entonces vamos a utilizar una barrita que nos represente esa cantidad de 600. Luego tenemos cartuchos. Cartuchos nos dice que tenemos 450. Y entonces vamos a colocar la barrita equivalente a 450, que sería de aquí hasta acá. Luego tenemos geranios. Los geranios son 500. Vamos a colocar entonces una barra equivalente en tamaño para 500. Tenemos orquídeas que son 650. Tenemos acá esta barra equivalente para las orquídeas. Luego tenemos crisantemos que son 600. Tenemos esta barra, y por último tenemos las gerberas, comúnmente conocidas como hierberas, que son 720, un poquito pasado de 700. Y entonces podemos observar por medio de esta gráfica de barras las cantidades que pertenecen a cada uno de las clases o tipos de flores. Ahora nos piden que calculemos las medidas de tendencia central para ello, que sería media aritmética, mediana y moda. Para calcular la media aritmética, vamos a sumar cada uno de estos valores, que son los que representan las cantidades de flores, y vamos a dividir dentro de la cantidad de tipos de flores. ¿Cuántos tipos de flores tenemos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 200 para los claveles, 600 para las rosas, 450 para los cartuchos, 500 para los geranios, 650 las orquídeas, 600 los crisantemos y 720 las gerberas. Sumamos y dividimos dentro de 7. Al sumar estas cantidades nos va a dar 3720 dividido 7. Entonces, la media aritmética para este conjunto de datos en producción son 531.42 unidades. La mediana, ¿cómo calculamos la mediana? Ordenamos los valores de menor a mayor. El menor es 200, le sigue 450, luego tenemos 500, dos veces 600, una vez 650 y una vez 720. Al dividir exactamente por la mitad los datos, encontramos que la mediana sería 600, porque es el valor que está justo a la mitad de los datos. Tres datos hacia acá y tres datos hacia acá. Entonces la mediana es 600. ¿Y cuál es la moda? La moda es el dato que más frecuencias tenga o que más ocasiones se repite. En este caso también es 600. Coincidimos tanto en mediana y en moda en el dato 600. Y la media aritmética es 531. Por eso es que es el que más se acerca a promedio. Y por último tenemos la elaboración de una tabla. Vamos a construir una tabla de frecuencia. Esto es algo bastante sencillo. Y aquí nos pide elaborar una tabla de distribución de frecuencias con el número de horas semanales de 35 colaboradores de la empresa Lotus. Y entonces acá tenemos representado, si ustedes observan acá, tenemos las horas de trabajo durante una semana y están de manera ascendente, del menor al mayor. Si no vienen así en un problema cuando tú tengas que realizar algún ejercicio, la recomendación es que lo ordenes. Entonces, nos dice que hay 35 colaboradores y esas son las horas semanales que ha trabajado cada uno. Vamos a encontrar dos valores característicos: rango y amplitud. Rango es el dato menor menos el dato mayor menos el dato menor. Como ya tenemos el ordenamiento de forma ascendente, es fácil identificar. La mayor cantidad de horas trabajadas por un colaborador es 44 y la menor es 9. Entonces vamos a efectuar esa resta. 44 menos 9. Y eso nos va a dar 35. Ese es nuestro rango. Y nuestra amplitud para el tamaño de los intervalos es el rango dividido el número de intervalos que queremos. Entonces nuestro rango es 35. Vamos a trabajar con números múltiplos de 35. Puede ser 5 o puede ser 7. Les recomiendo siempre utilizar la menor cantidad de intervalos. Vamos a trabajar con 5 intervalos para tener una amplitud de 7. Entonces, construyamos esta tabla de frecuencias y vamos a colocar acá los intervalos. Nuestro dato menor es nuestro punto de partida y es un valor 9. La amplitud es 7, entonces sumamos aritméticamente. 9 más 7 nos da 16. Ese es nuestro primer intervalo. El segundo intervalo va a empezar en 17, porque ya tenemos el valor 16 allá. Entonces nuestro primer valor aquí va a ser el inmediatamente superior, 17. Más 7, 24. El siguiente intervalo empieza con 25. Muy bien. Más 7, 32.
el siguiente intervalo con 33 más 7, 40. El siguiente intervalo empezaría con 41 y terminaría en 48, sumándole 7. Y entonces ahora ya tenemos nuestros intervalos, si te das cuenta son 5 intervalos, ya lo habíamos utilizado acá, ya habíamos predicho eso aquí. Y ahora simplemente observamos, entre 9 y 16, ¿cuántos datos hay? Entre 9 y 16 hay solamente 3. Entre 17 y 24, tenemos 2, 4, 5. Entre 25 y 32, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí incluimos el 32. Entre 33 y 40, 33 y 40 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en nuestro último intervalo vamos a colocar aquellos valores entre 41 y 48, que serían 2, 4, 6, 7. Y ya hemos construido nuestros intervalos y hemos colocado la frecuencia para cada intervalo. Lo último que vamos a hacer el día de hoy es calcular frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas llevan un ritmo de cálculo. El primer valor se copia y luego vamos sumando cruzado. Sumamos más la frecuencia del siguiente intervalo. 3 más 5, 8. 8 más 13, 21. 21 más 7, 28. Y 28 más 7, 35. Este resultado debe coincidir con el número de eventos que estamos trabajando. Estamos trabajando con 35 colaboradores. El resultado de acá debe de coincidir con este. Y hemos construido nuestra tabla de frecuencia. Bien. Quiero recomendarte que por favor continúes practicando, continúes ejercitándote en casa y realizando y poniendo en práctica todos estos conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Puedes construir diagramas de población y de muestra. Y para algunos datos de tus familiares puedes hacer el cálculo de media aritmética o de promedio de alturas o de edades con tus familiares. Recuerda siempre compartir con un adulto lo que hemos aprendido el día de hoy. Y guarda todos tus documentos de trabajo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Te recordamos que durante este mes se conmemora el Día del Medio Ambiente, por lo que te invitamos a reducir, reutilizar y reciclar. También tenemos el 12 de junio la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil. Y la recomendación de siempre, lávate las manos con agua y con jabón. Y si no, puedes utilizar alcohol en gel para que sea de manera inmediata. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde acá para que tú te puedas quedar en casa. Así que, por favor, quédate en casa. Nos vemos.